Hola chicos, buenos días. Hoy os traemos un programa de ejercicio, de mantenimiento, de ejercicio físico en general, porque es muy importante que movilicemos todas nuestras articulaciones y estiremos toda nuestra musculatura, ya que permanecemos mucho tiempo sentados en las sillas y es muy bueno que aprendamos y asimilamos este tipo de ejercicios y que si integramos algo podamos hacerlo cuando estemos en el salón o cuando estemos en la habitación, porque lo que necesitamos es mover todos los planos articulares, tanto de brazos como de piernas, para sentirnos ágiles en nuestro día a día y evitar complicaciones de nuestro inmovilismo. Pues vamos a comenzar por los movimientos de cuello sencillos, ¿vale? Entonces vamos a subir la cabeza hacia arriba, vamos a mirar hacia arriba y hacia abajo y lo vamos a repetir 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Tenemos que estirar, cuando hagamos este ejercicio, tenemos que estirar bien la cabeza bien arriba, estirando bien el cuello hacia atrás, queriendo mirar al cielo, ¿vale? Ahora vamos a hacer otro ejercicio, como si dijéramos no a una persona, así que vamos a girar el cuello hacia un lado. ¿De acuerdo? Otra vez, tras 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora, suave, vamos a hacer suave, vamos a intentar hacer círculos con nuestra cabeza, despacito, intentando completar un círculo entero, movilizando bien nuestro cuello, pero sin hacernos daño. Vamos haciendo el rango de movimiento que cada uno podamos, ¿de acuerdo? 2, y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Lo tenemos que hacer suave y no marearnos. Si hay algún problema en alguien que se pueda marear, entonces paramos en ese momento. ¿Vale? Y ahora uno muy sencillo, vamos a encogernos de hombros, elevando bien los hombros, como si quisiéramos tocar nuestras orejas. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Muy bien. Y ahora un último ejercicio que tenemos que intentar que con nuestra oreja, ¿vale? Como si quisiéramos ir a nuestro hombro. Inclinando ahí una, ¿vale? Volvemos al centro y al otro hombro. ¿De acuerdo? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chicos. Si en algún momento en el que estamos realizando algún tipo de los ejercicios que estamos haciendo ahora mismo notamos algún tipo de dolor o que no podemos o nos vemos incapaces, paramos, porque es importante que hagamos el movimiento hasta donde nosotros podamos. Si yo solo puedo hasta este punto, llegamos hasta este punto. Habrá otras personas que puedan hacer el movimiento entero, pero no es necesario. Tenemos que conocer nuestra capacidad y nuestra limitación y saber parar a tiempo. Vamos a continuar ahora con los miembros superiores. Vamos a poner las dos manos en nuestros hombros y vamos a ir haciendo círculos
para calentar la articulación del hombro. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a abrir los brazos en cruz y vamos a hacer lo mismo para calentar la articulación del hombro. Vamos a ir haciendo círculos con nuestros dos brazos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora ponemos las dos manos sobre nuestras rodillas y levantamos el brazo derecho y vamos a girar nuestra muñeca ahí arriba, girando nuestra muñeca. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Con el otro brazo, otras 10 repeticiones, estiramos bien el brazo arriba y giramos muñeca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora los dos brazos vamos a intentar estirarlo lo más atrás posible. Venga, chicos, quiero ver los brazos bien arriba esos brazos. Estirando bien arriba, 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 arriba. Uno, estirando bien la espalda, que no se nos estire toda la musculatura de la espalda atrás. Vale, una, bajamos. Vale, arriba. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Estirando bien atrás, ¿vale, chicos? Muy bien. Cinco. Seis. 7, 8, 9, muy bien, ahí atrás, venga, la última, ahí 10. Ahora lo vamos a hacer de la misma forma, pero vamos a combinar, vamos a levantar brazo derecho y brazo izquierdo y lo vamos a hacer un poquito más deprisa, ¿vale? Subimos brazo derecho, izquierdo, brazo derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, muy bien. Venga, arriba bien los brazos, con los codos bien estirados, perfecto, bien arriba. Vale, paramos ahora, vamos a poner las dos manos en nuestro pecho, doblando bien los codos y vamos a dar una abrazada como si estuviéramos en el agua hacia adelante, abriendo bien los brazos, uno ahí, dos, como si estuviéramos nadando o abriendo una ventana, muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, abriendo muy bien los brazos, ¿vale? 8, 9, y 10. Muy bien. Cogemos aire, sacamos los brazos por fuera de la silla, ¿vale? Y ahora con los dos brazos a la vez vamos a subir los brazos por encima de nuestra cabeza como si quisiéramos matar una mosca que tuviéramos encima, ¿vale? Y palma arriba. Una, bajamos. Dos, bajamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9 y 10. Muy bien. Si no estamos cansados, vamos a continuar. Igual que antes hemos dado una abrazada en el agua, ahora vamos a seguir nadando, pero echando los brazos hacia adelante. ¿Vale? Hacia adelante. Muy bien. Venga, moviendo bien todos nuestros hombros. Perfecto. Muy bien, muy bien. Volvemos otra vez a sacar nuestros brazos por el lateral de la silla. Y ahora como si quisiéramos volar, vamos a subir nuestros brazos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien, hemos volado alto. Pues si no hemos volado tanto, ahora vamos a imaginar que tenemos un árbol encima de nuestra cabeza y que queremos coger una manzana de arriba de la copa del árbol y la queremos meter en un cesto, ¿de acuerdo? Y una, dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora con el otro brazo, mano bien arriba para coger la manzana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora alzamos los brazos a esta altura, ¿vale? Cerramos bien los puños, ¿vale? Abrimos bien atrás, con puños cerrados, y venimos hacia adelante y damos palma. Vamos atrás con puños cerrados, y delante, a palma. Muy bien, puños cerrados, y delante, palma. 3, puños cerrados, delante, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer uno sencillo, simplemente para movilizar muñecas. Palmas de manos arriba y hacia adentro. Vale, arriba, adentro. Muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cogemos aire y ahora este que va a ser un poquito más complicado. Mano por detrás de nuestra cabeza. Quiero ver esas manos detrás de la cabeza. Movemos esos dedos que se vean bien. ¿Vale? Y estiramos nuestro codo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora con el otro cambiamos. Primero la mano detrás de la cabeza, movemos dedos para que se vean bien esos dedos, ¿vale? Y estiramos codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Volvemos a cerrar puños, ¿vale? Pues quiero ver arriba bien los puños, como si fuéramos a dar un puñetazo a alguien, pero con el puño cerrado estiramos bien adelante y con el otro brazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora tocaremos el tambor un poco para movilizar nuestras muñecas. Vamos a elevar los brazos a media altura y vamos a ir mover las muñecas como si quisiéramos tocar tambor. Venga, esas muñecas moviendo y que suenen los tambores. Muy bien. Vale, paramos, descansamos. Y una muy sencilla, simplemente con las manos en las piernas que tenemos en los muslos, vamos a movilizar todos los dedos, que se vean todos los dedos moverse, como si quisiéramos tocar un piano. Vale, y ahora subimos a media altura y lo mismo, moviendo bien todos esos dedos. Muy bien. Cogemos aire. ¿Vale? Y vamos otra vez a hacer movimiento combinado, abriendo los brazos en cruz y cruzamos en tijera hacia adelante. Ahí, muy bien. Ahí, perfecto. Cruzando ahí bien, ¿eh? 3, 4, es importante que crucemos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Estáis cansados? Venga, pues vamos a continuar. Tronco. Continuamos ahora, chicos, con los ejercicios de tronco. Así que vamos a cruzar nuestras manos en el pecho,
¿vale? Las piernas las vamos a juntar lo máximo posible y vamos a inclinarnos hacia adelante despacito hasta donde podamos llegar. Adelante una, abajo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, cogemos aire y ahora vamos a estirar nuestro brazo derecho bien arriba y vamos a ir hacia un lado, hacia nuestro compañero, estirando bien toda la parte lateral del tronco. Una, con el otro brazo, dos, con el otro brazo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a subir los dos brazos bien arriba y parecido al ejercicio anterior, con las manos bien estiradas, pero vamos a intentar tocar nuestra punta de los pies hacia adelante. Una. Y subimos bien atrás, estirando bien el cuerpo atrás, ¿vale? Ahí. Dos. Intentando tocar la punta de los pies. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y diez. Muy bien. Ahora un poco más sencillo, vamos a intentar mirar al compañero que tengamos detrás. Para eso vamos a cruzar nuestros brazos al pecho, arriba, y giramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale. Ahora lo mismo, pero nos vamos a poner, vamos a echar el culete, nuestro culete un poquito por delante de la silla y vamos a poner las manos en jarra. Y igual, vamos otra vez a girar el tronco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, retrocedemos en la silla. Y ahora este va a ser un poco más difícil, vamos a intentar hacer círculos con todo nuestro brazo, así que vamos a empezar arriba, vale, vamos hacia abajo y haciendo un círculo completo, lo que podamos abarcar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, venga, la última, ahí, diez, completamos, vale, cogemos aire, vale, y ahora vamos otra vez a poner las manos en jarra, vale. Intentamos sacar pecho hacia adelante, sacando y pecho, y hacia adentro. Sacamos pecho, y hacia adentro. Y pecho, 33, muy bien, venga, que se vean bien esos pectorales. 5 ahí, muy bien. 8, 9. Y 10. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un último ejercicio de tronco. ¿Vale? Que con nuestras dos manos nos vamos a abrazar bien atrás para estirar toda la musculatura de la espalda. ¿Vale? Abrazándonos bien. Y volvemos. Venga. Dos. Agarrándonos bien atrás. Venga, como si nos quisiéramos dar un abrazo muy grande a nosotros mismos. Tres.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chicos. Miembro inferior. Continuamos ahora, chicos, con las piernas, que estos ejercicios ya van a ser un poco más exigentes, así que cada uno vamos a hacerlo en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con uno sencillo. Vamos a estirar la rodilla derecha arriba. Una, dos, estirando bien arriba, bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de pierna, la pierna izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Vale, ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con las dos piernas a la vez. Para ello, las dos manos en el reposabrazos de la silla, para podernos ayudar, y estiramos las dos piernas arriba, adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien. Ahora solo con la pierna derecha levantamos una rodilla, todo lo que podamos, un poquito ahí, vale, una, y bajamos, que se oiga bien el pie en el suelo, quiero oír esa patada abajo en el suelo, vale, una, y con la pierna izquierda, dos, arriba derecha, tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido y que se oiga bien la patada en el suelo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, y ahora nos vamos a aproximar un poco delante de la silla, el culete un poco hacia delante, y ahora mismo exactamente igual, pero ahora muy rápido, muy rápido, muy rápido, todo lo que podamos, ¿vale? Venga, ahora corriendo, venga, ahora corriendo. Muy bien, que se oiga bien los pies en el suelo. Vale, perfecto, paramos, nos recolocamos otra vez en la silla, manos en nuestra rodilla derecha, y ahora subimos la pierna, todo, todo, todo lo que podamos, a pecho. Vale, una, dos, llevando bien la rodilla al pecho, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Ahora con la pierna izquierda, mano en la rodilla, importante la mano en la rodilla delante, y subimos bien, rodilla pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Vale. Cogemos aire, respiramos un poquito. Venga, vamos a coger un poquito de aire por la nariz y echamos por la boca, por descansar. Vale, y otra vez, manos en el reposabrazos, juntamos las dos piernas y vamos a llevar las dos rodillas al pecho. Para esto tenemos que hacer fuerza con nuestro abdomen, contrayendo bien nuestra tripita. Venga, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien. Vale, ahora estiramos las dos piernas arriba. Y vamos a hacer como si estuviéramos en una tijereta, haciendo tijera. Muy bien. Venga, moviendo ahí esas piernas.
la rodilla tiene que estar completamente estirada. Muy bien, y el pie lo máximo posible, lo más derecho posible. Venga. Este cansa un poquito más. Muy bien ahí esos pies, como si estuviéramos pataleando. Perfecto, descansamos. Cogemos aire. Vale, y ahora vamos a pedalear, como cuando estamos en el gimnasio que hacemos pedales. Vamos a intentar imitar ese movimiento de pedaleo en la silla. Es importante que las manos la tengamos en el reposabrazos e intentamos hacer esos círculos con el pie. Muy bien. Ahí pedaleando. Vamos a hacer la vuelta ciclista. Muy bien. Ese pedaleo, que hay que subir el puerto. Perfecto. Vale, paramos. Estos cansan. Cogemos aire. Venga, cogemos aire por la nariz. Echamos un poco por la boca, para coger aire, venga un poquito por la nariz y por la boca. Vale, ahora estiramos nuestra pierna derecha y la vamos a intentar llevar hacia afuera y hacia adentro. Ahí afuera y adentro. Fuera y adentro. 4, 5, como siempre, unas 10 repeticiones. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descansamos, estiramos pierna izquierda y lo mismo con la pierna izquierda. Venga, fuera y adentro. Fuera, adentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vale, vamos a descansar un poco toda nuestra parte superior del miembro y vamos a mover un poco los tobillos, ¿vale? Vamos a levantar esa punta de los pies arriba y abajo, arriba y abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Tiene que ser suave, tenemos que levantar bien la punta del pie arriba y que se nos oiga nuestro pie en el suelo cuando lo bajamos. Ahora vamos a hacer círculos con el tobillo. Elevamos un poco la pierna estirando la rodilla e intentamos hacer el círculo lo más completo posible. Muy bien. Vale, paramos con nuestra pierna izquierda. Muy bien. Y ahora los que podamos, con nuestra pierna derecha, vamos a subir el talón a pierna contraria. 1, el otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Y ahora nos echamos un poco hacia adelante de la silla y ahora vamos a hacer todo un poco más rápido. Que vamos a intentar cruzarnos de piernas. Pierna derecha sobre pierna izquierda, 1. Y con la misma pierna, 2. Con la misma pierna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cogemos un poco de aire y ahora con nuestra pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora, de la misma posición, con el culo hacia delante de la silla, elevamos los talones, solo los talones, bien arriba, utilizando bien la punta de los pies arriba, y bajamos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vale, ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado, que es, vamos a elevar nuestro brazo derecho y estiramos la pierna izquierda y vamos a tocar nuestra punta del pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambiamos, estiramos la pierna derecha, arriba ese brazo izquierdo y abajo la punta del pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Y ahora un poco más difícil, porque los estiramos las dos piernas hacia arriba, adelante, las dos, estirar bien las rodillas, elevamos ahí los brazos, pero solo bajamos hasta nuestras rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Cansados un poco? Vale, chicos, ahora como hemos terminado este programa de gimnasia, vamos a permanecer sentados un rato, no nos vamos a levantar porque necesitamos coger un poco de aire, descansar todo nuestro cuerpo, que relaje la musculatura. Así que ahora vamos a hacer unos ejercicios de respiración, sobre todo para quedarnos quietos en silla antes de podernos levantar e irnos, ¿de acuerdo? Así que todos quietos y vamos a hacer los ejercicios. Vale, llenando bien nuestros pulmones, que se hinchen bien nuestros pulmones. ¿Vale? Cogiendo aire por la nariz y expulsando por la boca. Siempre cogiendo aire por la nariz y expulsando por la boca. Y llenando todo lo que podamos nuestros pulmones, nuestro pecho. ¿Vale? Venga, para. Paramos, relajamos los brazos, echamos un poquito el cuerpo hacia adelante y movemos un poquito nuestros brazos para que suelten todos los músculos. Venga, balanceando bien las manos. Muy bien. Venga, balanceamos, ahora cruzando un poco ahí adelante y atrás. Suave, tienen que ser ejercicios suaves para que se relaje toda nuestra musculatura. Muy bien, volvemos atrás. Venga, vamos a hacer círculos con los brazos suaves, círculos con los brazos suaves, cogiendo aire por la nariz y echando por la boca. Aire por la nariz y por la boca. Así vamos descansando todo nuestro cuerpo. Muy bien, movilizamos un poquito el cuello, suave, suave, con balanceos suaves, de un lado a otro, de abajo, de arriba, suave. Siempre cogiendo aire por la nariz y echando por la boca. Muy bien. Venga. Y hacemos ahí círculos suaves también con nuestros hombros. Para todo este esfuerzo que hemos hecho, nos vayamos bien a casa. Muy bien. Cogemos otra vez aire y echamos por la boca. Vale. Ahora que hemos llegado al final de este bloque de ejercicios y hemos pedido a nuestro cuerpo un gran esfuerzo físico, es importante que nos bebamos un vaso de agua. Y ya estamos listos para irnos a comer, a merendar, donde queramos ir. Nos vemos el próximo día, lo habéis hecho fenomenal.